Hola amigos del canal Pablo Martí Crenz y de la página Locos por los Trenes. Hoy sábado me levanté temprano. ¿Por qué? Porque les quiero hacer llegar un video nuevo de una locomotora que está llamando la atención de muchos. Ya la hemos registrado, la hemos mostrado en su paso por Moreno. Es una locomotora que está en la línea Sarmiento. Y acá tenemos a un amigo del canal, a un amigo nuestro, a Gustavo Sumo. Vamos a charlar con Gustavo y ustedes saben que si hablamos con Gustavo es garantía de que este va a ser un video mucho más que interesante. Así que bueno, les recomiendo que no se pierdan nada. Hoy vamos a presentar la MF-105. Bueno, Gustavo, ahora sí te saludo. Pablo, buen día. Gracias por permitirme estar acá nuevamente. Y bueno, ante todo te quiero dar gracias por cuando hicimos el video de la Gaia, que tuvo un éxito rotundo, vamos a decir, y hubo muchos comentarios buenos hacia tu persona, hacia tu conocimiento, hacia tu amor por los trenes, y bueno, me toca decírtelo. Bueno, gracias Pablo, no, me encanta que quede documentado porque es una linda experiencia salir en un video tuyo y a su vez también que la gente conozca de esto, que se masifique la información, que al que le gusta que se la pueda compartir. Y yo recién más o menos lo adelantaba, ¿no? Porque en el Sarmiento estamos teniendo una locomotora, ¿es la vedette hoy por hoy? Y es una máquina que llama la atención. Sí, es una locomotora nueva, 0 kilómetro, de características técnicas interesantes. La verdad que podemos decir que es nueva y vieja a la vez, en el sentido que es una tecnología probada, una tecnología acorde a nuestros ferrocarriles, que es un motor General Motor y tecnología General Motor. En este caso, fabricada por Matterfer, ¿no? Como es esta locomotora que es... El modelo en sí es una MTF 3300 o Matterfer MTF 3300. Ese es el modelo. La plataforma de esta locomotora está basada en una General Motor GT26 CW3 por su tipo de tecnología. Pero bueno, como es una máquina Matterfer, el modelo es MTF 3300. Y lo que tiene interesante es que bueno, el motor diésel es un 16 cilindros de 645 pulgadas cúbicas por cilindro, turbo sobrealimentado, que eroga una potencia de 3300 caballos brutos y se transmiten 3000 caballos al gancho. Te diría que es una de las máquinas más potentes de la Argentina en este momento. Los bogies son tipo Hutchinson, americanos, muy buenos bogies, muy simples, y los motores de tracción, que es la otra parte importante de la locomotora, son motores D77 General Motor, muy buenos. Ya la estuvimos viendo, yo la grabé el otro día Moreno, también hizo un viaje de prueba, ¿verdad? Exactamente, nosotros hicimos un viaje de prueba aproximadamente hace 2 semanas, si no 3, no tengo en la memoria en este momento, acoplada a un tren de 7 coches, que es un tren que se está armando con coche de larga distancia para poner más frecuencias a Bragado. Hicimos un viaje de prueba. Tuvimos la suerte de que esta locomotora tuvo un paso previo por la línea Roca, el cual Matterfer, en conjunto con los técnicos de la línea Roca, hicieron, digamos, el laburo de puesta a punto, el laburo fino, para que la máquina quede en condiciones. Y nosotros la recibimos ya andando bien, por decir así. En el proceso en el Roca se tuvo que cambiar la relación de pin y corona para que la máquina desarrolle más velocidad final, porque originalmente tenía una relación para trenes de carga de mucha fuerza y poca velocidad. Ese laburo se hizo en escalada y también en Matterfer. Para redondear lo que te comenté recién, acá vino puesta a punto, solamente hicimos una prueba para sacarnos las dudas del funcionamiento. Y lo que sí estuvo haciendo todas estas 2 semanas es viajes de práctica de manejo con el personal de conducción de base Aedo para nivelar el conocimiento del manejo y posibles intervenciones en la locomotora. ¿Cambia mucho del manejo de otra locomotora, de las que tienen ustedes acá habitualmente, o es solamente por cuestión de protocolo? Mirá, podemos decir que no cambia prácticamente en nada, porque lo que es la parte del manejo en sí, o sea, mover los instrumentos, las manijas, en sí es igual a una GT22. Lo que cambia es que esta locomotora está provista de un sistema de control electrónico que se llama Enforce,
el cual gobierna todos los aspectos técnicos de la locomotora, y el personal de conducción, aparte de saber manejarla, tiene que saber determinar ciertas condiciones como fallas, parámetros normales de funcionamiento, el cual se le tiene, tiene que determinarlos a través de la pantalla, que es el interfase con el Enforce. Entonces, eso es lo que lo más complicado o lo más novedoso. Yo recién decía que acá en el Sarmiento ya mucha gente la vio, y vos hacías la mención al paso por el Roca. Es la locomotora que fue a Mar del Plata. A la vía Mar del Plata. Esta locomotora se hizo la prueba entre Remedio Escalada y Lezama, claro, que en la vía Mar del Plata, y di vuelta, hizo creo que 2 o 3 viajes, no quiero mentir. Primero se hizo con la relación vieja, después se hizo allá con la relación nueva, y bueno, después se determinó que tenía que venir al Sarmiento, y bueno, y acá está, acá la tenemos. Bueno, ¿y hoy la vamos a conocer? Hoy vamos a conocer un poco los aspectos técnicos de esta locomotora. ¿Por dónde empezamos? En este momento. ¿Para dónde vamos? Podemos ir para la cabina. Vamos para la cabina. Hay que agacharse un poco para entrar. Estamos en zona de... Bueno, es la primera vez que me tengo que agachar para entrar a algún lugar igual, Yo pensé que vos te tenías que agachar con la puerta, pero no, era el tema. Bueno, y acá estamos ya adentro de la cabina. Y esto, ya me doy cuenta que está aislada diferente. ¿Puede ser? Sí, tiene un trabajo de aislación en la cabina con paneles. La verdad que bastante bien. Eso para ustedes es muy importante también, ¿no? Para ustedes, para los conductores, para la gente. Para el personal de conducción que habitualmente está acá adentro, que pasa muchas horas de su jornada acá, es muy importante. La comodidad de la cabina es un detalle fundamental. ¿Y esta es la máxima tecnología que hay hoy por hoy? No es la máxima tecnología. Sí es una tecnología probada, una tecnología muy confiable, porque es lo mismo que se usa en otros países. Podemos decir en Estados Unidos, no sé si hay locomotoras mucho más modernas, ¿no? Lo que es la parte del controller o la torre de comando es muy estándar. Vas a encontrar la TH, que es la manija de tracción aceleración, igual a cualquier General Motor, la manija de reversa igual a cualquier General Motor. El equipo de freno es un equipo de freno 26L igual a la GT22. O sea que son cosas que están probadas y súper confiables. El instrumental es lo raro que tiene, que no es raro, digamos, se ve que estuvo comprado a Estados Unidos y todos los manómetros están en libras, cosa que a veces confunde un poco. Bueno, bueno, me contabas del sistema de hombre vivo. Te contaba el sistema de hombre vivo. Nosotros tenemos un equipo de registración de eventos, que es de marca Hassler, que es el TELOC 1500, que está metido en la sala fría. Ahí se registran todos los eventos de la locomotora, que sirven como prueba legal ante un accidente, que es la aceleración, el freno, la bocina, las luces. Todo queda registrado en el registrador de eventos, que sirve como prueba también para, a la hora de un accidente, poder delimitar culpas, ¿no? Para saber que quedó registrado que estaba en normal funcionamiento la locomotora y evitar demandas o peleas legales. Normalmente en las locomotoras de sección local nosotros utilizamos ese equipo Hassler como hombre vivo. La problemática que tiene es que tiene solamente el modelo de metropolitano para poder operar el hombre vivo, que son los tiempos entre 13 segundos y 7 segundos de alerta para el pedal. Como esta locomotora está, digamos, diseñada o orientada a larga distancia, se le tuvo que diseñar otro sistema de hombre vivo, que en este caso lo diseñó y lo construyó Matterfer, con la selección de tiempos para el regional, que son entre 35 segundos y 27 segundos. Entonces se selecciona, se conmuta según el sector de vía donde se vaya a circular. Está bien. Y bueno, todos estos comandos también están muy cómodos. Estoy viendo la butaca, ¿no? Realmente es lujosa. O mucho... Y es una butaca mucho más cómoda. Más cómoda de lo que estamos acostumbrados a ver. Sí. Igual te comento, por ahí a alguno no le va a gustar, pero la,
la idea de General Motor, digamos, la General Motor vieja, lo que es GR12, GT22, GT22, que podemos decir que son máquinas que tienen más 50 años o más, por lo menos en su diseño, vas a ver que están con butacas muy rudimentarias, que son un taco de madera tapizado. Bueno, según tengo entendido, tampoco lo vi escrito en ningún lado, decían que eran incómodas a propósito. Sí, me lo imaginé cuando me empezaste a decir. Claro, para evitar que el personal de conducción se relaje. Es un criterio, yo eso lo escuché, no está documentado, por lo menos yo no lo vi. Dicen que una butaca muy cómoda puede llegar a provocar que se relaje y lo sabemos que puede pasar después. Esos son, digamos, un poco del folclore ferroviario, por eso uno ve una butaca muy básica en otras locomotoras. Sí, eso es muy probable. Yo, mientras vos me decías, pensaba, porque me ha tocado estudiarlo, inclusive en la escuela, en relaciones humanas, cuando te explicaban de cada uno de los trabajos. Claro. ¿Y esos tableros que se ven ahí atrás? Bueno, estos tableros son parte del equipamiento eléctrico de la locomotora. Vamos a encontrar cosas comunes a otras locomotoras, como el tablero de térmicas y de cuchilla, donde se habilitan los circuitos eléctricos. Estas térmicas protegen, son interruptores termomagnéticos. Vamos a encontrar también acá en el panel inferior lo que es la parte de, vamos a poner así, ahí vas a poder. Todo esto es un equipamiento también muy conocido. Otras locomotoras como la GT22, la G22, tienen muy similares los equipamientos. Estos son contactores de potencia, corresponden a los motores de tracción, según sea en serie o en paralelo. La única innovación de esta locomotora, que lo descubrí cuando hicimos los cursos de capacitación, que podemos decir que es novedoso, es el reversor de marcha. Estos son los 6 reversores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, corresponden a cada motor de tracción, cada motor eléctrico. En las demás locomotoras General Motor, el accionamiento de estos reversores es electromagnético, o sea, hay una bobina, un electroimán, que cuando se energiza mueve los contactos principales para seleccionar la marcha hacia adelante o hacia atrás de los motores. En esta locomotora, que es algo muy innovador para mí, el gobierno de estos reversores es a través de un motor eléctrico girando un árbol de levas, que según la leva, acá vamos a ver que el árbol de levas está conectado entre todos los reversores, según la leva, enclocha mecánicamente los contactos, provocando una mayor firmeza en el contacto que una bobina electromagnética, que no deja de ser algo que está en el aire. Esa es la innovación como mejora. Y bueno, y acá lo que vamos a encontrar, que es novedoso en las máquinas más modernas, es el sistema de Enforce. Esta es la computadora de la locomotora, es un ordenador, el cual todas las acciones de la locomotora, sea la aceleración, la tracción, la inversión, el corte compresor, la temperatura motor diésel, la secuencia de serie a paralelo, todo lo ordena esta computadora. Nosotros como operadores lo que hacemos es darle órdenes a esta computadora. La computadora interpreta lo que el conductor quiere hacer y hace acciones en base a ir hacia la inversión, acelerar, excitar el generador, proteger los motores de tracción ante tierra, apagar o encender los electroventiladores según la necesidad por la temperatura del agua del motor diésel. Todo va a pasar por esta cajita. Andando bien, no tendría que tener problema. Y todo este cablerío, ahora voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que vos me estás explicando, pero sí viene a razón de tu trabajo, ¿no? Sí. Todo este cablerío, que bueno, hay mucha gente que ve el canal y sabe de qué estamos hablando. Sí. Vos sos un experto en esto, obviamente. Y el que lo ve como yo dice, que si acá se me rompe algo, ¿qué hago? No, pero estás vos para este tema, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos mantenimiento. A ver, tampoco es una tarea sencilla, vamos a decirlo, si no sería subestimar nuestro trabajo. Pero sí también, en honor a la verdad, si uno tiene las herramientas necesarias, que sería la capacitación y los planos eléctricos, determinar una falla no es una tarea tampoco titánica. O sea, conociendo la unidad, uno teniendo los planos eléctricos, estudiándola, uno va determinando la problemática y va resolviendo los problemas. También hay que entender que nosotros estamos todo el día con esto, entonces uno ya hace un momento que se hace familiar todo esto, no es algo raro. Entonces uno termina conociéndolo bien.
Bueno, ¿y esto que está acá arriba? Es un equipo de aire acondicionado. Esta locomotora vino provista de fábrica ya por Matterfer, de este equipo de aire acondicionado, frío-calor, que es de alimentación de 24 volt, toma directamente de batería, 24 volt, seleccionado de tres cajones de batería, y bueno, para confort del personal de conducción. ¿Y cómo lo experimentaste? Porque vos estuviste en estos viajes que yo estoy mencionando. ¿Cómo experimentaste la marcha? ¿Cómo experimentaste estar acá arriba? No, la verdad que muy contento. Superó mis expectativas con respecto al desempeño técnico de la locomotora. Muy bien, es una máquina que se nota que los 3.000 caballos tiene mucha fuerza. La reacción de la locomotora para desarrollar velocidad es buena. El Enfor, que se encarga de dar la excitación a los motores de tracción o al generador para alimentar los motores de tracción, digamos, entrega muy bien la potencia sin sobreexigirla. Tampoco, o sea, puede uno hacer cualquier cosa, cualquier locura. Así que la verdad que está muy, muy, muy bien. Yo le tengo mucha fe. ¿Qué consumo de combustible tiene? Mira, una locomotora, cualquier locomotora, grande, chica, puede andar entre los 2,5 y los 4 litros el kilómetro. Siempre acorde al tren que remolque. Eso es determinante. O sea, no es una máquina liviana que ir con 3.000 toneladas atrás. O sea, eso está. Por eso uno no puede tomar un parámetro X, puede tener un promedio. Pero más o menos acá en la sección local, una locomotora gasta 2,2 o 2,3 litros el kilómetro. Con más coches andará cerca de los 3 litros el kilómetro. ¿Y esta en principio va a correr a Bragado? Esta en principio va a correr a Bragado, exactamente. Va a estar diagramada con el servicio del tren 151/152/156, creo que se llama ahora. Que sale por ahora, son dos frecuencias semanales, sale los lunes y los viernes, volviendo los lunes y los miércoles. ¿Y esta ya sale a la cancha? ¿Ya está lista para salir a la cancha? El lunes va a ser la primera entrega al servicio de manera diagramada, con su tren diagramado. Estamos hablando de 23 de mayo, porque este video a lo mejor salga ese mismo día. Bueno. Y a lo mejor tengamos algún pasaje de la locomotora, que me imagino para los aficionados y para los amantes de los trenes, van a estar todos pendientes de ese momento. Y bueno, el confort, veo las cámaras, los limpia parabrisas y la iluminación. Yo recién te dije, Gustavo, tenemos contraluz, me voy a cambiar de lugar, y vos me dijiste, te prendo la luz. Y prendiste un tubo fluorescente LED. Claro. Espectacular, dije fluorescente, ¿no? Pero es LED. Ya la tecnología ha cambiado y tiene dos, tiene este de acá, este se prende y se apaga de acá, ¿puedo? Sí, 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 por favor. Ahí está, se prende de acá. Y después tenemos el otro allá. Tenemos el otro allá, y lo podemos prender. ¿Es la única iluminación que tiene o tiene una iluminación más tenue? De cabina es la única iluminación que tiene. Después tiene iluminación de pupitre, ¿no? Que claro. Tiene las lámparas para iluminar el instrumental. ¿Y el conductor, por ejemplo, en qué momento prende esas luces? Porque cuando vos vas por... Generalmente para hacer alguna anotación. O sea, cuando parás en una estación, para bajarte y agarrar el bolso o sacar algún instrumento o algo. O cuando vas a hacer algún tipo de anotación, no nos olvidemos que el personal de conducción tiene que ir registrando los horarios de pasada por las estaciones, tiene que ir copiando la vía libre a través de las licencias. Entonces, por ahí prende la luz para poder escribir y después la vuelve a apagar para seguir marchando, porque si con la luz encendida de noche, molesta obviamente la visión para afuera. Es como iba a decir yo, es como el auto nuestro. Nosotros nunca vamos con la luz del auto encendida, salvo que tengamos que... Cuando abrís la puerta se prende porque interpreta que vos estás bajando. Sí, o por ahí si tenés alguien al lado que quiere prender la luz. Exacto. Pero bueno, eso acá no ocurre. ¿Esa manija que está ahí? Esta manija es la de la bocina del acompañante. Y bueno, lo que tiene novedoso esta locomotora, que nunca lo había visto en ninguna otra locomotora, es el baño. El baño, ahí viene, vamos a llegar. Exactamente, viene provista de un baño para el personal de conducción, para evitar demoras, porque también hay que entender que muchas veces los trenes quedan demorados en las estaciones para que el personal de conducción pueda hacer sus necesidades. Entonces, a partir de con esta locomotora, que le había resuelto, y pueden, digamos, ir a sus necesidades a bordo. ¿Y el baño está ahí? Está acá. Ah, está espectacular esto. El otro día alguien me decía en un comentario, me dice, es la única locomotora que viene con baño. Y realmente está muy bueno, es muy, muy, muy piola. Me voy a mandar.
Acá tiene la luz también, que se prende. ¿O no se prende esa? ¿No? Está sectorizado, seguramente tenés un corte de algún lado. Ahí está. Ahí se prendió la luz. Acá tenemos el inodoro, todo de acero inoxidable. Y los escaloncitos, vamos a apagar la luz. Los escaloncitos. Y la barda es amplia. Y es increíble lo que yo te decía recién, Gustavo, es la aislación que tiene, ¿no? La verdad que sí, sí, sí. Muy buen confort. Porque acá estamos en el depósito. La locomotora la tenemos, la escuchamos, hay otra locomotora sonando, pero acá estamos hablando tranquilamente y eso no pasa en todos lados. Igual todavía tiene el motor diésel apagado. Ahora claro, cuando arranquemos el motor, con el motor en marcha, vamos a también a hablar y vas a ver que también es cómoda para estar a bordo. O sea que vamos a arrancar el motor. Exactamente. Y esto lo que tiene, que después lo vamos a mostrar de afuera, la estética es muy linda. A mí me tocó hacer la portada el otro día. Y digo, ¿qué hacemos? ¿Qué parte de la locomotora mostramos? Porque de los dos lados estaba buena. Hicimos Cristian Armaño, nuestro amigo, hizo la portada mostrando cada una de las partes de la locomotora, ¿no? Sí, es un diseño muy clásico. Es una locomotora con una cabina en un extremo, con el motor en el otro. Digamos, la otra parte negativa, podríamos decir, que en realidad está contemplado, es el gran largo del motor cuando uno circula con el capó hacia adelante, ¿no? Para lo cual lo que vamos a hacer es girarla en cada una de las cabeceras del servicio para que el personal de conducción viaje con el mayor tiempo posible o el mayor tramo posible con hacia adelante, hacia el capó corto hacia adelante o la trompa hacia adelante. Porque claro, vamos a ponernos en lugar del conductor. El conductor es una persona especializada y la tiene reclara, y aparte hay un montón de cosas que responden a señales y todo, que uno las maneja y va arriba de la locomotora y sabe por dónde está circulando, pero la visibilidad es esta, para aquel lado. Exactamente. Y de este lado pasa exactamente y lo mismo. Es un poquito mejor porque no tiene claro, el lomo del turbo, pero igualmente no deja de ser. Ahí vemos un Sarmiento, estamos en Aedo para que tengan una idea, y acá se ve un poco mejor. Es lo que decía Gustavo recién. Se gira la... ¿Puedo girar esta? Sí. A ver, para. Vamos a hacer así. Dale. Si yo voy manejando, ahora voy viendo esto, que es lo que ustedes van a tratar de que sea la mayor cantidad de tiempo posible haciendo la inversión. Exactamente. Bueno, y si giramos la butaca, primero paso. Esto está todo como si fueran vivo, gente, ¿eh? Me enganché en vivo. No pasa nada porque a los amantes no, tampoco se corta todo, porque a los amantes de los videos hay un montón de cosas que les gustan y estas cosas pasan, en algún momento hay que hacerlas, el conductor las hace. Exactamente. Y acá estamos en el otro sentido, ¿no? Yo iría feliz acá. Y creo que muchos de los que nos están mirando también. Y acá vemos a nuestros laterales. Y es más larga que las habituales. Y sí, no me acuerdo ahora el largo total, porque bueno, uno a veces esos números no los tiene en la memoria, pero es un poquito más larga que la GT22 por tener 16 cilindros y 3 electroventiladores. Eso hace que la carrocería sea más larga. Contra los 12 cilindros y 2 electroventiladores en una GT22. Claro. Y acá me quedarían todos los controles. Claro. Ahora, para el manejo, ¿no? Sí. Es lo mismo desde la mano derecha, mano izquierda, cuando se va para un lado, para el otro. Te acostumbras. O cuesta un poquito más. ¿Se acostumbra? ¿Uno se acostumbra? Sí, te acostumbras al manejo. Si bien lo más cómodo, como hicimos mención recién, es manejar con el capó corto hacia adelante, por la disposición del controller, cuando invertís, te cuesta un poquito, pero te acostumbras. Claro. Así que bueno. ¿Y cómo seguimos? ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, podemos ver la parte del motor. Hay una muy parecida del San Martín. Y en el San Martín tenemos
San Martín está la 104, la hermanita, que pasó también por ahí unos días. Y bueno, después se fue para el San Martín, en teoría va a correr para el lado de Rufino. Y bueno, nosotros nos quedamos con la 105, que es la segunda, que es una de las máquinas más lindas. Acá voy a meter un bocadillo yo y corre por mi cuenta. Todos se ilusionan con un poquito más, porque vos decís Bragado y la gente dice Peguajó. Vos decís Rufino y la gente dice justo Darac. Sí, bueno, obviamente hay una intención de la empresa de extender los servicios. Pero bueno, lamentablemente, como esa parte no la manejamos nosotros... Pero esta nos vendría bárbaro para eso. Sí, obviamente, obviamente. Yo creo que la finalidad de esto es ampliar el parque extractivo para, digamos, correr las fronteras de los servicios de pasajeros que hoy en día terminan en Bragado o en Rufino para extenderse. Esto lo voy a decir yo por mi cuenta, creo que van a llegar. Y creo que voy a tener ojalá tenga la posibilidad de que los tiempos me den para estar en los viajes de prueba. Acá estamos en el motor. Bueno, esto es como cuando uno compra un 0 kilómetro. Este es un motor 16 cilindros, como habíamos hablado al principio, turbo, un motor muy probado, muy común acá en Argentina, hay muchos repuestos. O sea que se consiguen fácilmente repuestos de esto. Sí, es una tecnología probada, muy confiable, y hoy los talleres ferroviarios tienen la capacidad para poder arreglarlo, así que... ¿Tanque de combustible tiene dos? Tiene uno solo de 6.000 litros. Pensé que podía tener dos porque el otro día grabé uno. Justo que en Moreno me quedó del lado del tanque. Mostré donde decía 6.000 litros. Claro. ¿Y cada cuánto repone más o menos? No, nosotros reponemos todos los viajes. Yendo a Bragado, por ejemplo. Sí. ¿Cargan acá? No, cargamos acá y hacemos dos viajes a Bragado y después cargamos. Se carga una vez por semana en los tanques. No hace falta en cada viaje ni en cada extremo del servicio. Solamente nosotros por ahora, con la cantidad de coche que corremos y el largo del servicio, es una vez por semana. Si hiciera falta cargar en otro lado, ¿dónde tienen de acá Bragado para cargar? No hay estación de servicio. Los puntos de carga de la línea, por lo menos no serían de SOPSE, serían por ahí de Ferrexpreso Pampeano, para cargar en Catriló y en General Pico. Si algún día tenemos la suerte de que el tren vuelva a La Pampa, podríamos llegar a hablar de repostar en afuera. Pero igual siempre hay que considerar que los tamaños de los tanques de combustible, más un tanque de 6.000 litros, da generalmente para ir y venir sin necesidad tranquilamente sin necesidad de repostar. También hay que entender una cosa, nosotros somos celosos del tipo de combustible que se le echa, ¿por qué? Porque la calidad del combustible hace el buen funcionamiento del motor. Entonces, en otra estación de servicio, en otro depósito de locomotoras, al no poder corroborar la calidad del combustible, nosotros tratamos de que no se eche. ¿Qué tipo de combustible le ponen a esta, por ejemplo? No, dice 500 de YPF, es el combustible que se compra, es un combustible básico, pero no sé si es tanto la calidad del combustible en sí, sino la calidad del lugar donde está estancado, digamos, porque muchas veces los depósitos subterráneos tienen mugre, tienen impurezas que terminan afectando. Nosotros hacemos una limpieza de los tanques y siempre pregonamos de que el combustible sea lo más limpio posible. ¿Y cómo es, Gustavo? Ya me metí en ese tema y te voy a hacer la última pregunta. Acá viene el cisterna, ustedes tienen el depósito, y viene el cisterna como si fuera una estación de servicio. Tal cual, los mismos camiones de YPF que vienen de la planta distribuidora de acá de Ruta 21, según el planeamiento de consumo, se hacen los pedidos, eso lo maneja el departamento de almacenes, no tenemos nada que ver nosotros. Según lo que van bajando, hay dos cisternas de 20.000 litros cada una, o sea 40.000 litros en total, que se van repostando dos o tres veces por semana según el consumo previsto. Ah, perfecto. Bueno, y ahí está, el motor inflamante todavía, ¿no? Exactamente. ¿Olor a nuevo tiene? Sí, todavía tiene olor a nuevo, tiene el olor a la pintura, ¿no? Que sí, se va calentando. Ya se va ahí quemando. Tiene la tortuga ahí arriba, ¿no? La luz. Exactamente. Esas luces son cerradas, como una especie de hermético. Sellada de seguridad por cualquier chispa que pudieran desprender.
Así que bueno, son especiales para este tipo de lugares. El reloj. Presión de aceite, presión de aceite y motor. Exactamente. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, la podemos encender. Sí, sí, es que seguimos. Sí, encender, sí, sí, encender. Vamos a encender la locomotora para escucharla. No lo teníamos por contrato eso. Claro, es lo que más gusta. No, vale. No, no, la gente sabe que tiene que ver los videos hasta el final, claro. Porque siempre hay algo más va a aparecer. Claro. ¿Y cómo se enciende? Bueno, te invito a ir a la cabina a la para cabina de la parte eléctrica. Primero se activaba de allá, eso más o menos lo hemos visto. Cuando cubrimos la Gaia también con vos. Acá vamos al panel eléctrico, vamos a lo que es cerrar todos los interruptores que alimentan los diferentes circuitos. Y acá se prendió una luz roja. Claro, baja presión de aceite compresor. Ah, porque todavía no arrancó. Claro, una vez que encienda el compresor va a levantar presión y se va a apagar. Voy a correr de vuelta el asiento para adelante. Mira, de paso mostramos cómo se cambia el asiento de lugar. Vamos a ver que todas las llaves corredoras están arriba, la llave corredera del comando. Lo que para el conductor es normal. Es normal, es una rutina. Y lo más importante es que la llave de independizar esté en la posición de arranque. Y ahí ya podemos ir. ¿Esto lo hace todo el conductor en el viaje o lo hace el ayudante? Se reparte en el trabajo. Se reparte en el laburo, ¿no? Con la máquina cuando sale del depósito, se entrega encendida, después en la línea la apaga el personal de conducción y enciende el personal de conducción. Vamos a mostrarle la 6609. Bueno, ¿ahora sí? Ahora podemos decir que sí. Ahora sí, lo que es cebarla. Ahí enciende la bomba de transferencia de combustible, que lo que hace es sacar el aire al circuito de gasoil. Aproximadamente 10 segundos se mantiene esta posición. Y después se le da para el otro lado. Bueno, Pablo, la locomotora es 0 kilómetros, se fabricó este año en los talleres de Materfer en la localidad de Ferreira, Córdoba. El Power Pack es un motor diesel General Motor, remanufacturado, y la estructura completa es 0 kilómetros. La limitación de la velocidad está dada por el circuito eléctrico, si bien como expliqué ya anteriormente, se cambió la relación de pion y corona. De los motores eléctricos de tracción, mejorando la velocidad final. El diseño del equipamiento eléctrico fue originalmente pensado para trenes de carga, por eso la limitación es a 100 km por hora, donde llega a un voltaje casi de 1000 volt del generador principal. Realmente es un placer ver el motor impecable, ¿no? Sí, es como cuando uno tiene 0 kilómetro. Exactamente. Porque después es inevitable que con el tiempo aparezca. Para que no entre el sonido. Es inevitable que después con el tiempo aparezca aceite. No, obviamente. Pero bueno. Pensemos que todas las locomotoras que tenemos alguna vez también llegaron 0 km. Fueron nuevas. Acá tenemos la pantalla de interfase del Enfor, donde dan ciertos parámetros. Por ejemplo, acá dice que no se encuentra ninguna falla activa. Hay ciertos parámetros, vamos a ver, por ejemplo, acá, que es muy importante. La tensión de batería es 72 volt y la carga de batería son 23 amperes.
está cargando, está recuperando la batería que se utilizó para el arranque. Después hay otros parámetros que son de funcionamiento. Pero bueno, lo importante que a mí me interesa ver siempre que esté cargando batería, que es en el momento, una vez que se enciende, que recupere lo que se gastó. Acá tenemos unos interruptores que son para anular los motores de tracción. En caso de que algún motor de tracción presente fallos eléctricos, lo que uno hace moviendo estos interruptores corredera es anular los motores 3 y 5. ¿Están presentados? 2 y 4, sí, igual los presentos no están puestos todavía, están para presentar. 2 y 4 y 1 y 6. Uno puede probar y bueno, anularlo para desvincularlo eléctricamente en el caso que se presente una falla en alguno de estos grupos de tres motores. Dice bajo nivel de agua. ¿Qué tiene? ¿Sistema de radiador? Claro, la locomotora está prevista de tres paneles de radiador con tres electroventiladores. Toda esa agua que circula por el circuito refrigerante va a parar a un tanque compensador, que ese tanque compensador está provisto de un flotante que va censando el nivel del agua. En caso de que por alguna rotura de algún lugar del circuito de refrigeración el agua baje, se caiga, se pierda, cuando el nivel del agua está por debajo de un nivel crítico, se enciende esta luz alertando al conductor que está haciendo falta agregarle agua o hay una falla en el circuito. También, o sea que vos me decís que hay una falla, ¿podría llegar a encenderse por recalentamiento? No, en este caso es bajo nivel de agua. ¿Bajo nivel nada más? Claro, o sea, vos tenés dos circuitos por separado. Uno que es alta temperatura, motor diésel, que es cuando el circuito de refrigeración no da abasto o se produce un fallo en el electroventilador, entonces el motor diésel no es refrigerado. El nivel de agua está completo en el circuito, pero la temperatura está por arriba de trabajo normal, llegando a un punto crítico. Entonces avisa que hay un problema, que lo va a detectar acá. Acá te va a tirar una alarma y te va a decir en el panel del Enforce que la temperatura del motor diésel es crítica. Pero no por falta de agua, esto es por falta de agua. Eso es por falta de agua. Claro. Para gobernador es cuando se actúa en baja presión de aceite motor diésel, que es una parada mecánica que tiene. Y bueno, falta baja presión de aceite compresor, es el compresor está aparte, está acoplado mecánicamente al motor diésel a través de un cardán, está girando en conjunto con el motor diésel, pero tiene su cárter propio, su bomba de aceite propia para lubricar todos los movimientos. Entonces, en este caso, hasta los motores están provistos de un compresor Gardner-Denver de 3 cilindros de 2 etapas, refrigerado por agua. En el caso de tener una falla en el circuito de lubricación, se va a encender esta luz. Yo no sé si vos dijiste algo hoy de algún interruptor. ¿Hay un interruptor por funcionamiento, por falla de funcionamiento, que la locomotora se para que no se rompa, por ejemplo? Bueno, sí. O sea, todos los interruptores térmicos que hay acá, en el caso de haber una sobrecorriente en alguno de esos circuitos, ¿qué hace? Se dispara cortando la alimentación eléctrica al circuito. Son todos protectores. Todos protectores, para que si esto no estuviese, se prendería fuego la instalación. Claro. Esto evita que haya un sobrecalentamiento de la instalación eléctrica. O sea que hoy te pregunté si era última tecnología, me dijiste que no, pero andamos por ahí. Bueno, es una tecnología más moderna quizá que una GR12, que es la que enfocaste recién. Esas máquinas están originales del año 62 que vinieron, pero es una tecnología, lo que tiene de bueno, a mi gusto, que es una tecnología probada y confiable. ¿Cuántas hay de estas, dijimos? ¿Dos? En principio hay dos, la 104 y la 105. Una la tiene San Martín, otra la tiene Sarmiento. Y la pregunta del millón, que ya me la hicieron. Sí. ¿Se van a seguir construyendo? Mirá, yo no te lo podría garantizar, pero creo que sí. Creo que hay más locomotoras para fabricar. Es como la locomotora que se viene esta. No sé si se podría llegar a fabricar infinidad de estas locomotoras, pero creo que un par más para fabricar habría. Pero esto por comentario, que no lo puedo... Porque lo último que tuvimos fue de China. Claro, las últimas locomotoras diésel que ingresaron fueron tanto las CKD de larga distancia como las SDD-7 de servicio de pasajero en lo que es SOMSE, y las locomotoras chinas de carga que andan circulando por todo el país. Y a todo esto continúa Matterfer. Exactamente, Matterfer nos ofrece estas locomotoras al mercado de fabricación nacional y bueno, acá las tenemos. Bueno, ¿qué es eso? Esa resistencia. Es un calentador de pava. Es un calentador de pava. Para poner la pava, calentarla y poder tomar una infusión.
únicamente para eso. Únicamente para eso. O sea que viene a Argentina. Exactamente. Está toda la locomotora General Motors, la tiene de fábrica. No es para calentar el café, no es para calentar el té, es para calentar el mate. Sí, bueno, que la pava quería hacer café o té, está permitido también. Claro, bueno. Pero confiamos que nuestros conductores eligen el mate. ¿Hay mateados arriba de la locomotora? Por supuesto. Hay muchas esperas, ¿no? Sí, sí. A los que trabajan con carga tienen largas esperas. Vamos a disponer la llave independizada en marcha. ¿Qué vamos a hacer? Y la vamos a sacar afuera para que la pueda firmar afuera. ¿La vamos a sacar? Sí, así la puede ver al sol. Vamos a disponer la reversa para marcha adelante. Tenemos la llave de campo generador arriba. Vamos a aflojar el freno independiente para que la presión del freno de la locomotora se afloje. Ya disponiendo la TH en punto 1, la máquina tiene que ponerse en movimiento. Previo a eso siempre hay que hacer un toque de silbato. Espero que me haga quedar bien, que la máquina se mueva. Y ahí nos ponemos en movimiento. Exactamente. Ah, miren esto, amigos. No se puede creer. Yo la grabé de abajo hace unos días. ¿Y esos cambios de sonido que va experimentando qué son? Los soplidos que escuchás de costado. Sí. Te muestro. Y a veces es como que se acelera sola, ¿no? ¿Es por el cebador? ¿Lo tiene o todavía no? El costado de la locomotora tiene los dos depósitos principales de aire. Con esto, como todos sabemos, el aire tiene humedad y esa humedad cuando se condensa se transforma en agua. Dentro de los depósitos de aire queda concentrada el agua. Para que esa agua no afecte al circuito neumático, la máquina está provista de dos purgas. Ah, lo va purgando. Que cada tantos segundos, en realidad está relacionado con el nivel de corte compresor, te da una señal donde te saca el agua. Para evitar que el agua circule por la cañería del aire. Después las variaciones de sonido pueden estar ligadas al compresor. Cuando empieza a comprimir aire, obviamente se pone pesado y hace que el motor tenga que cambiar el sonido porque necesita más inyección. Cuando eso se solidia, suelta el motor. Y acá está el tanque que yo mencionaba hoy. Ahí está la purga, ¿no? ¿Estas puertas qué son? Que tiene puertas de los dos lados. Depende. ¿A qué se accede ahí? De este lado es solamente el gabinete eléctrico, el registrador de eventos y una caja de conexiones de las cámaras. Ahí, si vos ves, está el DVR, que el DVR es donde se filma y donde queda registrada la filmación de las cámaras frontales. Y la parte de atrás, esto es el calefactor cabina. Y ahí lo que vos ves es el interruptor del PCS. En caso de tirada de emergencia, ese interruptor le corta la potencia de la locomotora. Y del otro lado,
¿Todo el equipo de freno? Todo el equipo de freno, las válvulas, la J1 de freno independiente, la 26C de freno combinado, la, bueno, todas las válvulas que hacen el funcionamiento del equipo de freno con los respectivos presostatos. Gustavo, suponiendo que todo anda bárbaro, que es espectacular, que no se rompe nada, ¿cada cuánto ustedes le hacen un mantenimiento? Mira, el ciclo de mantenimiento de esta locomotora es igual al de General Motor. Se tomó como base el MI, que es el Maintenance Instruction de General Motor, disculpa mi pronunciación en inglés, y es aproximadamente lo mismo que una GT22. Un alistamiento son cada 4.000 kilómetros, una revisioná son cada 15.000, te hablo aproximado, no puede variar, una revisión a B cada 50.000 y así, todo el ciclo se va repitiendo hasta llegar a la reparación máxima que son 2.400.000 kilómetros. ¿Y qué revisión reglamentaria, legal, pongámosle, comparémoslo con la BTV del auto? Sí. ¿Cada cuánto se hace o qué se hace? No, el ciclo de mantenimiento que yo te nombré. Lo que se hace es una habilitación técnica que lo hace un ingeniero inscrito en el COPIME, que es donde el ingeniero revisa todos los sistemas de funcionamiento de la locomotora, los da técnicamente aprobados, se le hace un certificado que se pega en la cabina, que está pegado en la cabina donde está habilitada la locomotora. Y después la obligación de la empresa operadora, en este caso nuestro, como responsable de mantenimiento, es cumplir el ciclo de mantenimiento del fabricante. Y ese ciclo conlleva hacer una determinada revisión, desde las más livianas hasta las más profundas, reparando lo que se desgasta, lo que se rompe, y a su vez teniendo que firmar planillas de protocolos donde está reparado, donde indica la reparación que se realizó, y la tenemos que firmar como responsables. Esos papeles son los que habilitan a la locomotora a circular. Y la experiencia, ¿no? La experiencia tuya, ¿no? Es una pregunta que te la hago vos, sí, por todo el conocimiento, por toda la trayectoria que tenés y porque también sos un tipo que estudia y sabe todo. ¿Cuál puede ser la vida útil de un motor de locomotoras? No sé si de esta o de cualquiera, de una General Motor. Mirá, sin hacerle nada, pongámosle, ¿no? Ah, sin hacerle nada. No, se rompe. Bueno, la locomotora cuando no hace nada se rompe. Tuvimos malas experiencias en épocas pasadas donde el mantenimiento era malo, se rompe. Es como todo, ¿no? A la locomotora hay que estarle encima. Ah, eso iba. Hasta la mejor locomotora, si no le hace mantenimiento, se rompe. Hasta la General Motor, que son el Falcon, por decir así, del ferrocarril. Si no le haces el mantenimiento, no le estás atrás, le pones aceites que no sirven o le pones aguas duras que tapen los circuitos de refrigeración, se termina rompiendo. Entonces hay que cuidarla, hay que hacer el mantenimiento en tiempo y forma. A veces pasa que uno no tiene el tiempo o la disponibilidad para poder hacerlo. Esos mantenimientos pueden tener una cierta tolerancia para correrse. Che, mirá, no lo puedo hacer este mes, lo que el mes que viene. No pasa nada, tampoco la locomotora se va a romper. Pero a lo largo, en la proyección de los años, el mantenimiento hay que hacérselo. Claro, eso vamos a aclararlo también, porque a veces hay gente que dice, pero mirá cómo está, ¿por qué no la pintan? Porque todo lo que todo eso también requiere sacarla de servicio. Y lo que pasa es que a veces nosotros, como operadora ferroviaria, mal hecho, no lo digo como un error, quizás no le damos importancia a la parte estética, sino la parte de seguridad, ¿no? Y confiabilidad. O sea, lo primero que nosotros miramos es la parte de seguridad, que la máquina sea segura para andar. La segunda instancia es confiabilidad, que la máquina sea confiable, vaya y venga a donde se le asigne el servicio. Y la tercera parte es la estética, ¿no? Que cuando tenemos tiempo y los materiales, lo hacemos. Hemos pintado las locomotoras para, como la 906, como la 614. Todavía nos falta pintar la A626, que todavía tiene un esquema antiguo, pero en la medida que podemos hacerlo, lo vamos haciendo. Pero es nuestra última prioridad. Bueno, Gustavo, cuando quieras, la volvemos a guardar.
permiso, me mando adelante nomás que para no entorpecer. Y acá estamos. Me voy a sentar en mi lugar de ayudante del conductor. Te doy el privilegio de tocar bocina antes de mover. ¿Cómo es? Para vos. Para atrás. Para atrás. Bueno, el sueño del chico. Vamos a poder guardar en su cubil, esperando al día lunes para cumplir su primer servicio con el tren de pasajeros. Y seguramente, Gustavo, te vamos a ver pasar por Moreno. Seguramente. No sé el horario, ahora queda medio de noche, ¿no? Y va a ser medio nocturno, sí. Va a ser medio nocturno, pero bueno. La vamos a capturar igual. Y abrir el interruptor de batería. Lo que va a quedar, que es propio de esta locomotora, va a quedar encendida la luz de bomba de turbo. Esa luz indica de que la bomba de prelubricación está encendida. Es una bomba que solamente entra en funcionamiento en el momento previo a la puesta en marcha y posterior a la detención del motor diésel. Y en este caso por ahí no tendría sentido porque la locomotora no estuvo en un periodo de operación profundo, pero cuando viene de la línea que la máquina estuvo en operación y las temperaturas del turbo son muy elevadas, por una cuestión lógica que está en contacto con los gases de escape, si uno detuviese la locomotora inmediatamente y esta bomba estaría parada, el turbo quedaría con la temperatura muy concentrada, pudiendo deteriorarse los cojinetes y achicando la vida útil. Lo que hace esta bomba es mandar presión de aceite y pasando por todas las partes del turbo, arrastrando la temperatura y enfriándolo. Entonces se enfría de manera rápida y el turbo no sufre. Por ejemplo, el lunes va a ser su primer viaje a Bragado. 200 kilómetros, no. 210 kilómetros. ¿Con cuánto tiempo de antelación a la salida se enciende el motor de la locomotora? Mirá, básicamente se enciende, mirá, en realidad lo puede encender 10 minutos antes, si vos querés, no hay problema. Por ahí en tiempo frío conviene un poco antes para que el motor esté en temperatura de régimen para no, digamos, operarla con el motor diésel frío. Lo condicionante que nosotros tenemos en el caso puntual es que los coches de pasajeros, que son los que reciben a las personas en el andén de la estación de 11, tiene que estar con aire comprimido para que abran las puertas y bajen los escalones. Ese aire comprimido fluye a través de la locomotora. Entonces necesitamos encender la locomotora con la antelación suficiente para poder para que la gente pueda abordar el tren con tiempo para que el tren salga horario. Porque hoy en día los tiempos de abordaje del tren son en la estación cabecera son bastante amplios por el control de boleto, el control de los pases sanitarios, los documentos de los menores que son exigidos, acomodar las maletas y los bolsos. Entonces, no te quiero mentir, no lo tengo muy claro porque no voy mucho a 11 el horario de salida del tren, pero un par de horas antes... No, pero está bien, la pregunta apuntaba más a lo que es la locomotora en sí. Perdón. Vos no, está bien porque estamos aprendiendo cosas. Claro. Perdón nada. No, yo te escucho, yo si fuera por mí me quedo hasta pasado mañana acá. Pero bueno, todo tiene su límite. No era eso. La locomotora se puede prender un rato antes. O un rato antes no hay ningún problema. Claro, porque a veces uno las ve que están paradas y están en marcha. Y a veces, por comodidad, porque ahí están probando algo o lo están dejando calentar para que tome temperatura de régimen, las máquinas están en marcha. Pero yo siempre pregono que la máquina esté la mayor cantidad de tiempo detenida para que la máquina no se desgaste. Bueno, Gustavo, ¿tenés algo más que agregar? ¿Algo más que nos quieras contar? O si no, ya de... Muchísimas gracias porque... No, podemos cerrar acá y bueno, ojalá que tenga un buen porvenir y que corra muchos trenes. Bueno, yo te quiero agradecer la posibilidad de estar acá.
Siempre muy didáctico, siempre muy ameno, muy agradable tu explicación. Sos un tipo, como siempre digo, un genio. Sabés y bueno, querés. Gracias. Sabés y querés. Porque uno puede saber, pero vos a lo que sabés le pones amor. Y eso creo que hace el éxito tuyo como profesional y como persona. Y como te dije hoy, cuando empezamos este video, la gente lo percibe del otro lado. Gracias, y aunque te parezca mentira, hay un montón de gente que te quiere por haber visto los videos de la Gaia. Así que con este... Bueno, gracias Pablo. A mí me gusta porque me encanta que esto se conozca, ¿no? Que a veces en el aficionado más... militante, no sé cómo llamarlo, el aficionado más metido, son por ahí los que yo estoy hablando, son obviedades, pero digamos para el grueso de la gente por ahí son novedades. Mira, hay muchos que piensan que a lo mejor son novedades para mí, y para mí también son novedades, porque yo claro. Siempre dije lo mismo, yo arranqué esto viajando, sin conocer, y gracias a este tipo de cosas voy aprendiendo, ¿no? Y voy aprendiendo, me faltó hacerte una pregunta y no te voy a molestar más, son 2 minutos nada más. ¿Ese es el equipo de comunicaciones que tiene? Este es el equipo de radio tipo Tetra, que es el que actualmente funciona en todo el AMBA. El AMBA está dictaminado por la zona local, cada línea tiene una frecuencia. En el caso del Sarmiento tiene dos, una para la sección eléctrica y otra para la sección diésel. Y bueno, y de Mercedes para afuera, que es, digamos, salimos de la concesión, ya se llama con un equipo de comunicación para el Belgrano Cargas. Muchísimas gracias nuevamente. A vos. Seguramente va a haber próxima. Seguramente. Nuestros amigos, el conductor Miguel, queremos agradecer a Gustavo, queremos agradecer a Cabina Merlo la mejor. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de verla acá corriendo con el Bragadense. Sabemos que están planes de extenderse este servicio a 9 de julio, a Pehuajó, y que también va a ser utilizada para eso. Ahí se está deteniendo, aminorando la marcha. Y con vía libre sigue con su bocina realmente estruendosa, amigos. Hoy debutó en el servicio de pasajeros. El sábado pasado hicimos una cobertura digna de ver, que estos días va a estar en el canal Pablo Martí Crens y en la página de Facebook Locos por los Trenes.